encontramos aquí en la sede de la coalición central opositora, conmemorando un aniversario más de natalicio de nuestro hermano, quien fue asesinado, Orlando Zapata Tamayo. Y bueno, esto también es en la jornada de Boisel y Zapata Viven, que comenzó el 13 y culmina el 25 de mayo. Acá nos encontramos varios hermanos y bueno, cada uno que va dejando sus nombres. Y yo con Zamora. José Luis García Pérez Antunes. Y Dani Ayanes Contreras. Tavares Moya Fortieri. Nuevamente, pues. Así es, Rivera Rodríguez. Y no, mi señor, me voy a ir. Se me cuenta el libro, pero. Tavares Contreras Rodríguez. Un día como hoy, hace exactamente 43 años de edad, nació en la ciudad de Santiago de Cuba el destacado cubano Orlando Zapata Tamayo. Hoy nos encontramos aquí un grupo de integrantes de diferentes organizaciones pertenecientes a la coalición central opositora, en la vivienda de la líder opositora Idania Yanes Contreras, respondiendo al llamado del sacerdocio de la Alianza Democrática Oriental y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, dentro de la campaña Boisel y Zapata Viven, jornada que se efectúa todos los años del día 13 al 25 de mayo. ¡Viva Orlando Zapata Tamayo! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Boisel y Zapata! ¡Viva! Estamos destacando que en estos momentos acaba de ser liberado el líder opositor Misael Valdés García, de la ciudad de Palma Soriano, parte del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. También queremos destacar que un grupo de los hermanos de la coalición central opositora de diferentes municipios y provincias de la región central le fue imposible dar esta vivienda producto del fuerte asedio y persecución de las fuerzas de la represiva política. Pero aquí está la coalición central opositora, a pesar de los siniestros y canalescos intentos del régimen y sus voceros dentro y fuera para frenar nuestra coalición de coaliciones. La coalición central opositora, a pesar de los chivazos, a pesar de los agentes, a pesar de los globos inflados, está presente en esta lucha. ¡Zapata vive! 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 Queremos aprovechar también para recordar la crítica situación que enfrenta dos hermanos nuestros, presos políticos, integrantes de la coalición central opositora. Uno de ellos es Jorge Vázquez Chaviano, de Sagua la Grande, y el otro es Orlando Triana González, del Movimiento Cubano Reflexión. Queremos aprovechar también para destacar el siniestro arresto del que fue víctima de nuestro hermano Librado Linares García. Bueno, muchas gracias a los integrantes de la Asamblea de la Resistencia, muchas gracias al director democrático cubano por haber cubierto este cacerolazo, y bueno, nada. ¡Viva Cuba! ¡Viva!